Pues dice, pues la verdad que el alcohol es que es lo mejor del mundo. Si es que te pone como una moto, te estimula, te pone, vamos, increíble. Si es que eso es lo, vamos, increíble. Así lo dejo. Pues que va, todo lo contrario. De hecho es un depresor que te inhibe la capacidad para hablar, para pensar, moverte, incluso las actividades que más te gustan hacer. El alcohol, tú a ti, si hay drogas mucho peor, el alcohol ni te engancha ni nada. Tú un día puedes salir y tomarte dos o tres copas y al día siguiente dan pancho, tampoco es como otra droga que te crea adicción ni nada. ¿Estás muy confundida? Te digo que no, el alcohol es una droga. Lo que pasa es que como está accesible a cualquier persona en un comercio y se puede comprar, se considera legal. Pero es una droga, tiene adicción como otra droga y efectos adversos igual que cualquier otra droga. Eso, si vas muy borracho, te tomas un cafelito, una duchita de agua fría y te queda como nuevo. Qué va, tía, si el café lo que hace es que te mantiene despierto, pero el alcohol tarda al mismo tiempo en eliminarse de tu cuerpo. Y la ducha igual te mantiene más despierto, pero después dormirte la mona te la va a dormir igual, ¿vamos? Pues tan malo no puede ser, porque para el corazón es muy bueno. Siempre se ha dicho que se toma unas copas de vino y que eso es bueno para el corazón. Y los médicos te lo recomiendan también. A ver, es verdad que tiene un efecto vasodilatador en pequeñas dosis. Pero vamos, que si hay un exceso de consumo, pues puede tener problemas mucho más graves. ¿A qué edad consumiste por primera vez alcohol? Yo creo que mi primera copa me la tomé con 15 años. 17, 18 años. Con 14 años. Con 18 años. Con 15 añitos. Y yo creo que con 16 años en una fiesta con unos amigos. En 2014, la edad para la primera consumición de una bebida alcohólica era con 14 años. Sin embargo, según los datos del último año, 2015, la edad ha bajado a 13 años. ¿Con qué frecuencia consumes alcohol? En verano creo que un poquito más, a lo mejor tres veces a semana. Y en invierno, pues una vez a la semana, fin de semana cuando salgo. Dos, tres veces al mes. Cada vez que salgo, todos los fines de semana. Cada tres semanas. Pero eso más o menos cada dos o tres semanas. Bueno, pues en la actualidad la frecuencia de consumo del alcohol es casi semanal debido a la facilidad que hay para llegar a medios como el botellón. ¿Cuántas copas tomas en una noche de fiesta? 4 o 5 copas por noche. 2 copas y un chupito. Sobre 7 o 8 copas hasta que cojo el punto. Yo 4 copas y estoy doblado. Puede ser cerca de una botella. Pues normalmente solemos comprar una botella para 3 personas. Qué poco. El problema de hoy en día no es salir y beberte un par de copas, sino que los jóvenes sales con la idea de beber hasta hartarse, hasta no poder más. ¿Has tenido algún percance grave cuando has consumido alcohol? ¿O conoces de alguien que lo haya tenido? Tengo amigos que sí tuvieron un accidente grave con el coche. Pues un amigo le dio un coma etílico y a otro tuvo una pelea bastante gorda. Una amiga con 13 años aproximadamente le dio un coma etílico. Pues a un amigo mío le retiraron el carnet de conducir porque triplicaba la tasa de alcoholemia. Lo típico, las típicas peleas que borrachos los colegas pues se lían con otros. Por alcohol se han peleado y eso, pero no he visto nada más. Según el Instituto Nacional de Toxicología, más del 30% de accidentes de tráfico son provocados por conductores que previamente habían consumido alcohol. Y más del 40% de conductores confiesan que tras beber alcohol cogen el coche. ¿Serías capaz de pasar una noche de fiesta sin consumir alcohol? Si me lo propongo, sí. Sí, por supuesto. Pues no, yo creo que no. Por supuesto. Sí, claro, que puedo estar una noche entera sin consumir alcohol. Que se puede estar una noche sin alcohol. A pesar de todo, la mayoría de los jóvenes encuestados confiesan que serían capaces de divertirse sin consumir alcohol. Solo hace falta que se lleve a la práctica estos datos, estas respuestas. We'll be right back.
Afortunadamente, esto es pura fe. Nuestras botellas y latas estaban vacías. Gracias a eso, hoy podemos abrazar a nuestras familias. El consumo responsable está en tus manos.